disparen otra vez. Ahí tienen, malditos. Fuego. Disparen nuevamente. Nunca nos van a vencer. ¡Limpien los escombros! ¡Limpien las escombros! ¡Carguen los cañones y vuelvan a disparar desde el lado ancho del barco! Casi todos los cañones fueron destruidos después del último ataque, señor. No creo que haya suficiente cantidad para causar algún daño. Se acercan con firmeza, señor. ¡Nos van a abordar! Señor... Carguen las armas pequeñas y prepárense para el ataque. ¡Nunca nos tomarán vivos! ¡Ataquen! Señor... Hemos capturado al Capitán Claw. Bien, bien. Este es realmente un caso raro. Capitán Natalio Claw. Lo siento, pero debo informarle que ha perdido su barco y lo que queda de su tripulación, cómo decirle, se encuentra indispuesta. No me detendrás, Lerwolf. ¡Me vengaré! Lo dudo. Te das cuenta. Eres mi regalo para el rey y serás ejecutado en público en cuanto regresemos. Haciendo justicia a piratas como tú, hacemos sentir a la gente protegida. Ya lo veremos. Así será. Este es un día muy feliz para mí, Claw. Estoy seguro de que encontrarás tu alojamiento en la prisión absolutamente incómodo y el trato de los guardias especialmente hostil. Después de todo, no debemos ocuparnos demasiado con nuestro precioso trofeo, ¿no crees? Llévenselo de aquí. No hagan tanto ruido, o de lo contrario, haré que la última noche alrededor de los vivos sea aún más intolerable. Tiene que existir una forma de escapar. ¿Qué es esto? Me pregunto, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Estoy escribiendo con una pluma y un pedazo de papel roto. Mañana seré ejecutado, acusado de cometer crímenes contra el rey. Es importante que el que lea esta carta sepa que el legendario amuleto de las nueve vidas realmente existe.
En un pueblo, al otro lado del bosque cercano, perdí una de las piedras preciosas del amuleto jugando en una de las tabernas. Para mí ya no hay esperanza. Pero si tú eres más afortunado que yo y puedes escapar de este lugar espantoso, te ruego que tomes el pedazo de mapa con esta carta que te ayudará a encontrar la primera de las piedras. Tendrás que encontrar el resto de los pedazos y con el mapa completo el lugar donde se encuentra el resto de las piedras. Buena suerte y ten presente que otros también conocen la historia del amuleto. Eduardo Tobin. El amuleto de las nueve vidas. No lo puedo creer. ¿Será verdad? Tal vez no, pero por si acaso. Ya te lo advertí. Ahora te haré callar la boca. Tengo que tratar de perderlos en el bosque. Ah, este debe ser el pueblo mencionado en la carta. Si tan solo pudiera encontrar la taberna que está al lado del astillero, podría obtener otra piedra para el amuleto y posiblemente información acerca del lugar donde se encuentran las demás. Una limosna para los pobres. Digo que es verdad. Ah, ¿cómo puedes decir eso? Tú sabes que es solo un cuento que nos contaron cuando éramos pequeños. Porque tengo la prueba. Y además, ¿por qué crees que Cola Roja va a tomarse tanto trabajo en encontrar el mapa de la Isla Tigre? Porque está loco, por eso. ¿Y a qué prueba te refieres? Pues he visto una de las piedras. La tiene el primer piloto. ¿El primer piloto? Hace rato que no lo veo. ¿Dónde está él? Está en el barco esperando al resto de la tripulación. Se la dará a Cola Roja cuando lleguemos a la costa pirata. Y aunque eso sea verdad, es solo una de las piedras. Bueno, no exactamente. He oído que Cola Roja ha capturado a algunos de los piratas que también tenían un par de piedras. Así que un rumor, ¿eh? Tengo que verlo por mí mismo. ¿A dónde vas? A hacer una visita al primer piloto. Me despellejará vivo si se entera que te he dicho lo de la piedra. ¡Espera! Thank you.
Uf, por poco. Dime dónde están las piedras y te dejaré vivir. ¿Capitán? ¿Capitán Claw? Señor Tabby. Sí, señor. Capitán Claw, no lo puedo creer. Pensábamos que estaba muerto. Hubo un cambio de planes. Así que, ¿dónde están las piedras? Le dimos dos de ellas a Cola Roja y escondimos la tercera porque él creía que solo teníamos dos. ¿Dónde está él ahora? En la Isla Tigre. ¿En la Isla Tigre? Creía que solo era una leyenda. Yo también. Aparentemente sí existe y Cola Roja va hacia allá. Escuchamos que los guardias decían que ha estado impaciente y que iría a la isla a hacer un reto por el amuleto. No creo que él sepa que usted tiene 6 de las piedras. ¿Dónde conseguiste las 3 piedras? Después de escaparnos de los españoles, nos quedamos en un pueblo en tierra firme. Ahí le compramos a un mercenario las piedras, un pedazo del mapa y el pergamino. El mapa muestra una cueva cercana que supuestamente va a la Isla Tigre. El pergamino es un mapa hacia una cueva. A lo mejor esa es la cueva. ¿Dijo el mercenario dónde consiguió las piedras y el pergamino? Dijo que las recibió de un hombre llamado... Tobin. Sí, sí, Eduardo Tobin. ¿Cómo lo supo? Adiviné. ¿A qué distancia dijiste que está la cueva? Si es que existe, estará a 2 millas al norte de la cala. Heavy, Cristóbal, el resto de ustedes esperan en la taberna más cercana. ¿No lo vamos a acompañar dentro de la cueva, señor? No, tengo que ir solo. Los necesito aquí con los hombres. Y además vamos a necesitar un barco. Isla Tigre. Cola Roja. Es el fin. Yo muero desarmado en la playa de la Isla Tigre y tú morirás codiciando el amuleto. ¿Dónde está el resto de las piedras, Cola Roja? Las piedras no te ayudarán, Clo. No eres suficientemente fuerte para ser el campeón. El trofeo es para alguien como yo. Un líder, un visionario, un superviviente. Tú no eres más que un ladrón sofisticado. Te preguntaré por última vez, ¿dónde están las piedras? Muy bien. Aquí están. Supongo que no tengo alternativa. Ahora a encontrar el amuleto.
salió Klo. Soy la princesa Adora. Primero, debo felicitarte por encontrar las 8 piedras preciosas del amuleto. No es una tarea muy fácil. Después peleaste en medio de gran adversidad y peligro hasta llegar a la isla Tigre. Una tarea igualmente difícil. Finalmente, derrotaste al señor Omar, capitán de mi guardia real Tigre. Y obtuviste la última piedra. Has demostrado ser merecedor de llevar el título de campeón de todos los gatos en el reino del saber. Y llevarás este título con orgullo junto con el amuleto de las 9 vidas. El gato campeón que usa este amuleto ejerce un poder mágico e increíble. Y la deidad le otorga verdaderamente 9 vidas. Esto es lo más cercano que cualquier criatura mortal puede estar de la inmortalidad. Vete ahora, Natalio. Omar será tu guardián y del amuleto. El amuleto es muy poderoso, por lo tanto, es indispensable que no caiga en manos de alguien corrupto o villanos. Protégelo con tu vida y estará a tu servicio para siempre.